Hola, soy Aleida Álaves y me uno al reto Cero Contagios en Iztapalapa. Tú también únete, es por todas, es por nuestra salud. Si estás en la calle, usa cubrebocas y si vas en transporte público, también procura la careta. Es por todas y por todos. Juntos vamos a salir adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los vecinos, compañeros, amigos que se conectan el día de hoy. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos una plática muy interesante, muy importante, que en este momento pues nos va a servir de mucho porque hemos pasado por situaciones muy complicadas desde marzo del año pasado. Hemos tenido esta enfermedad dentro de todas nuestras familias por esta situación del COVID-19. Que hasta el momento, pues desafortunadamente hay quienes no creen que esto es real, que está pasando y que debemos de realmente atenderlo con la mejor opción y haciendo las mejores prácticas para evitar que esto se siga propagando. Depende mucho de nosotros como ciudadanos, como vecinos, el romper la cadena de contagio. Porque si bien hay mucho que el gobierno está aportando para poder atender esta pandemia, pues también implica mucho la otra parte, que es la parte ciudadana, el que podamos nosotros poder romper esta cadena de contagio, como les decía. Es increíble, pero hasta el momento ya llevamos más de 2 millones de personas fallecidas en todo el mundo y aún así todavía hay quienes no creen. Entonces, el día de hoy tenemos a un especialista, a un médico internista que nos va a ayudar. Nada más como un profesional que nos pueda decir qué es lo que está pasando, cómo es que se desarrolla la enfermedad y qué es lo que debemos de hacer en caso de situaciones que podamos padecer. Entonces, bueno, yo quiero darles la bienvenida. Gracias por estar aquí, por conectarse. Les pido, por favor, le doy el uso de la palabra a la compañera Yolanda Cruz, que nos va a dar también la bienvenida, y le damos la bienvenida también al doctor José Ángel Vanegas. Buenas tardes y adelante, Yola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí volver a saludarlos por esta vía, que bueno, últimamente es la vía por el cual nos podemos saludar y bueno, mandar abrazos virtuales. Muchas gracias a la diputada. En estos momentos vamos a suplirla un poquito en el tema de cubrir esta reunión virtual con el doctor José Ángel Vanegas Herrera. Quiero platicarles un poquito sobre el extenso currículum que tiene él. El doctor tiene investigación y publicaciones en áreas de investigación que ha tenido prevalecencia en deficiencias nutricionales, en pacientes obesos mórbidos, ambulatorios, concentración de TSH, hormonas de tiroides en pacientes obesos y relación con el grado de obesidad. Él también es coautor de la guía de la práctica clínica del síndrome de intestino corto, tratamiento médico nutricional de intestino corto, revisor de guía de práctica clínica, paciente con obesidad, intervención diabética, ambos para la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que él en estos momentos es un consultor privado. Ahorita Mari le leerá mejor el extenso currículum. Y como bien ya lo dijo, bueno, el tema de hoy es sobre mitos y realidades sobre el COVID. El COVID, esta lamentable pandemia que nos ha estado pues cambiando la vida, Nada mejor que un experto nos guíe y nos saque de todas las dudas que podamos tener. Muchas gracias y vamos a estar aquí haciendo intervenciones. Gracias, Mari. Bienvenido, doctor. Pues les quiero platicar un poquito acerca de todo lo que nuestro especialista el día de hoy nos quiere compartir. Su extenso currículum, como ya lo mencionaba la compañera, pues él es médico cirujano por la UNAM, tiene una especialidad en medicina interna,
también por la máxima casa de estudios. Y bueno, quiero comentarles que él tiene un posgrado en nutriología clínica y cursos de alta especialidad en obesidad. Ya lo mencionó la compañera, ha sido el doctor es miembro activo de una asociación que se dedica a toda esta situación. Bueno, sin más preámbulos, pues queremos darle la palabra y la bienvenida al doctor José Ángel Vanegas. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Y bueno, quisiéramos hacerle sobre todo estas preguntas tan interesantes que nos llegan en las redes de qué es esto, o que nos pueda usted explicar qué es el COVID o qué es el virus del SARS-CoV-2, para que usted nos pueda dar su interpretación, doctor. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, agradezco la concurrencia a esta charla, a este conversatorio. Todas las personas de Iztapalapa y cualquier otra persona que tenga el interés de acompañarnos el día de hoy, creo que es muy importante hacer un repaso y que además sea muy aterrizado para la comprensión y sobre todo, como siempre comento yo, para el buen entendimiento, para practicar, porque no son cosas que salgan de manera innata y que las podamos ejecutar en nuestro día a día, porque la actividad de esta pandemia pues estará con nosotros durante un buen rato y tenemos que seguir haciendo un trabajo fuerte de prevención. La prevención es por mucho lo más importante. Y bueno, sí destaco que en la Ciudad de México esto es fundamental, ya que es la entidad de nuestro país con mayor actividad epidémica. ¿Por qué? Porque somos muchas personas las que vivimos aquí y tenemos una gran interacción. Iztapalapa es una alcaldía que lamentablemente ha sido azotada de manera estrepitosa y tenemos que levantar la guardia, mantenerla y reforzarla. Me voy a permitir platicarles brevemente, a manera de repaso, porque seguramente ustedes lo conocen, pues la familia de los coronavirus, que es el virus, el agente causal de esta enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19 y como es una enfermedad, en español es la COVID-19. Este nombre COVID viene de la C y la O, tiene que ver con coronavirus, y la B y la I, la V y la I de virus, y la D al final del inglés, que es disease o enfermedad. En español sería la enfermedad que causa el coronavirus del 2019, que es la segunda versión importante de este coronavirus. Como ustedes saben, nosotros lo escuchan por todos lados, le llamamos el coronavirus tipo 2 o el SARS-CoV-2. Bueno, pues esta familia de coronavirus, entonces si hay un 2, pues obviamente hay un coronavirus tipo 1 y hay otros tipos de coronavirus que han acompañado a la humanidad siempre. Estos virus, pues son causantes de gripas en el ser humano, son causantes de gripas también en algunos animales, como algunos roedores, los camellos, lo que tanto hemos escuchado, los murciélagos, y pueden causar desde eso una gripita hasta un cuadro muy grave de inflamación severa de los pulmones que nos lleve a requerir la oxígeno extra, oxígeno suplementario, y que además va a causar una respuesta inflamatoria muy grave en nuestro organismo, que puede conducir a la falla de otros órganos, como pueden ser los riñones, como puede ser la sangre, la coagulación, y todo lo que ustedes me digan, casi
todo es afectado directamente por este virus, y si no, por la inflamación, consecuencia de tener este virus en nuestro cuerpo, causándonos la forma grave de la enfermedad. Y aquí quiero hacer un paréntesis también. Cuando hablamos de virus, los virus son agentes causales que no se consideran seres vivos, no son como una bacteria o un parásito o un hongo. Un virus es un ente que está entre la vida y la muerte, porque no tiene todas las funciones que debe de tener una célula, o sea, algo vivo. Pero sí, el virus es información genética muy inteligente que puede entrar a nuestra célula y hacerse cargo de la maquinaria celular, usar nuestras células para replicarse. El virus, una vez en nuestro cuerpo, como comenté anteriormente, pues tendrá la capacidad de directamente dañar órganos, pero también nuestro sistema inmunológico, en su intento de eliminarlo, puede desbordar una respuesta de inflamación en todo nuestro cuerpo, que suele ser la causal de las lamentables muertes que todos hemos tristemente atestiguado con nuestros vecinos, con nuestros seres amados, con nuestros amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Pues esta es, ese es el concepto de COVID-19, la enfermedad COVID-19. COVID-19, hablando de la historia de esta enfermedad, pues recuerden que los primeros casos se reportaron en una provincia de China que se llama Wuhan en diciembre del 2019, por eso es 19, COVID-19, y empezó a tener gran dispersión porque en el mundo. ¿Por qué? Porque pues la humanidad en la actualidad se caracteriza por desplazarse rápidamente de un lado del mundo al otro. Así es como un virus con estas características de mucha posibilidad de transmitirse, de mucha contagiosidad, llegó a muchos países. Por eso es pandemia. Pandemia significa todo, una actividad epidémica en todo el mundo. Y la OMS lo declaró así en el 11 de marzo de el 2020. Y bueno, pues como ustedes saben, también en México reportamos el primer caso a finales de febrero, que fue un hombre de 35 años que regresaba de un viaje de Italia, uno de los países también que sufrieron los primeros azotes fuertes, considerables, por esta enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué hay que saber de esta enfermedad? Todos en el mundo hemos aprendido mucho de esta enfermedad. Muchas cosas que pensábamos han ido cambiando. Muchas cosas que la humanidad entera conocía, interpretaba, porque había evidencia científica, ha ido cambiando con esta enfermedad que ha azotado a la humanidad entera. Y pues bueno, sabemos hoy que el mecanismo por mucho más importante son los aerosoles. Son partículas muy, muy, muy pequeñitas que todos generamos al hablar, pero sobre todo al gritar, al cantar, al toser, al estornudar, en algunos procedimientos que llevan a cabo los dentistas, cuando un médico en urgencias tristemente tiene que intubar a un paciente que está muy grave, se generan aerosoles. Son partículas que no obedecen a la gravedad, se forman nubes invisibles que nosotros no podemos ver, pero que duran flotando horas y horas y horas y horas en los espacios mal ventilados. Vuelvo a repetir, no obedecen a la gravedad, pueden estar volando todo el tiempo, todo el tiempo, y si caen a una superficie y le echamos aire o las barremos, las podemos volver a levantar y vuelven a estar flotando por mucho tiempo,
no obedecen a la gravedad. También, otro mecanismo importante, pues son las gotitas que generamos al hablar, que normalmente ahorita, yo que estoy hablando para ustedes, pues genero unas gotas pequeñas que la gravedad las hará caer a 1.5 metros de distancia. Pero si yo en este momento estornudo o toso, estas gotas pequeñas, que es, si yo estuviese enfermo, que son ricas en partículas virales, pueden llegar hasta 6 metros de distancia. Por eso es muy importante no confiarse. También, pues hay otros mecanismos de muy pobre contagiosidad, que son los objetos. Tocar objetos y tocarnos la cara. Sí puede pasar, pero no es lo más importante. No es el mecanismo más importante. Por mucho, pues, es respirar esas partículas que están flotando de manera duradera en el ambiente, que se llaman aerosoles. Y es tan eficaz este mecanismo de infectar que los números actuales se los voy a comentar rápidamente. En el mundo se han reportado 96.058.991 casos y tristemente, pues han fallecido 2.053.384 personas y en México tenemos reportados 1.649.502 casos. Esto, pues, nos tiene de cabeza en todo el mundo esta gran actividad, este mecanismo tan eficaz que tiene el virus, hablando desde la perspectiva del virus, tan eficaz para contagiar a otros. Y hay que entender esto cuando hablo desde la perspectiva del virus, porque el virus, todos los virus, todas las formas vivas en este planeta y cosas de ciencia ficción como los virus y otras proteínas que se llaman priones, tienen esta, y que pueden parasitar, infectar para poderse replicar, ellos también están expuestos a la selección natural. Siempre va a haber una mejor versión de ellos que podrá adaptarse para extenderse en muchas personas o en muchos animales. También hay enfermedades infecciosas en las plantas. Y todo se trata, pues, de sobrevivir. Ellos van a hacer todo lo que se pueda naturalmente para poder sobrevivir. Es una competencia de supervivencia. Es lo que todos los seres en este planeta tratamos de hacer, sobrevivir. Y, bueno, quiero platicarles, a ver si me pueden, hablando un poquito ya de la enfermedad, que esto exactamente, me pueden poner esa imagen. Quiero hacer muy conscientes a todas las personas que esta es una diapositiva de la Secretaría de Salud que es muy buena. Quiero que vean, no sé si se ve mi cursor, pero en esta parte, en el primer renglón, esto es... nosotros los médicos le llamamos historia natural de la enfermedad, que podría ser como la historia de una persona. Una persona nace, una persona tiene una infancia, va a la escuela, tal vez decide o puede estudiar una carrera, pero si no, se vuelve una persona que ejerce un oficio y a lo mejor algún día hace una familia y después esa persona deja un legado y un día deja de estar con nosotros. Eso es la historia natural, por decirlo así, de una persona. Pues COVID-19 tiene también su historia natural. Las personas, en términos generales, en nuestro país este virus ha permitido contagiar, ya lo vimos, a muchísimas personas, pero 30% de esas personas no tienen ningún síntoma y lamentablemente pues esas personas sí tienen la capacidad de contagiar. 30%, lo vuelvo a repetir, es un número grandote.
55% de las personas que se contagien van a tener una enfermedad muy leve o moderada. Ahorita vamos a hablar de los síntomas. Hay personas que van a cursar la forma grave de la enfermedad y que tal vez buscarán una cama de hospital y podrán estar en una cama de hospital general o siendo vigilados en estos centros como el Centro Banamex, que atinadamente ha constituido el gobierno de la Ciudad de México. 10% de las personas van a estar en ese lugar. Y hay que estar bien conscientes, 5% son las personas que van a cursar la forma muy grave de la enfermedad, que van a requerir entrar a una terapia intensiva y muy probablemente intubación. Esta intubación, que es un término que ya se volvió casi coloquial, que muchos de ustedes dominan, que es simple y sencillamente, bueno, no es simple ni sencillo, pero es relajar al paciente, casi dormirlo, deprimirlo, que él entre a un sueño rico, relajado, sin dolor, e introducir un tubo a su tráquea, y ese tubo se va a conectar a un ventilador que va a estar supliendo la respiración. ¿Por qué? Porque la persona tiene tan inflamados sus pulmones por la actividad del virus, que ya está muy cansada, la persona se fatiga, y el ventilador entonces hará esta función de respirar o de darle oxígeno al cuerpo de esta persona. Lamentablemente en México, pues la mitad de los pacientes que son intubados fallecen. Y de ese 10% de personas que dijimos que cursaban una enfermedad grave, 15% pueden llegar a fallecer. Pero fíjense, realmente las personas que tienen una enfermedad asintomática, pues bueno, ni cuenta se van a dar, obviamente no va a haber mortalidad ahí, nadie se va a morir, pero las personas que desarrollan una enfermedad de leve a moderada, que son muchos de los que estamos atendiendo en sus casas, pues también será raro el caso que pueda llegar a fallecer. Pero bueno, esta gran diferencia de morir o no morir de este tipo de pacientes, de los graves o con síntomas moderados, pues será que lleven un seguimiento médico y tratamientos médicos adecuados, no cosas improvisadas ni remedios. Esto es muy importante que lo entendamos. Y bueno, teóricamente hablamos de los pacientes que les va a ir mal, los graves o los muy graves, van a ser aquellas personas debilitadas de su salud, de su sistema inmunológico. ¿Como quiénes? Las personas con enfermedades crónicas, hipertensión principalmente, diabetes, personas con cáncer, también algunos tratamientos inmunosupresores como para tratar a la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, las quimioterapias para el cáncer. Hay situaciones que no son propiamente enfermedad, pero el tabaquismo también incrementa importantemente nuestro riesgo de cursar una enfermedad grave. La edad, recuerden, mayor de 60 años, aunque vemos también que mucha gente a partir de los 55 años se puede, ya sería un factor de riesgo para cursar esta enfermedad grave. Y también el embarazo podría considerarse una condición de mayor vigilancia, porque pueden cursar una forma más complicada o al menos la posibilidad de poder tener que interrumpir el embarazo. Afortunadamente, esta no es la regla en este estado tan maravilloso de la vida. En términos generales, así es como hablamos, pero hay evidencia también, y sí lo quiero comentar, de que importa mucho cómo nos contagiamos. Es muy diferente contagiarse voy a usar un número arbitrario para ser muy claro. Si yo voy a un lugar donde hay mucha gente, llevo mi cubrebocas, mantengo la sana distancia, pero ahí está esta nube de aerosoles, yo me puedo contagiar con 10 partículas virales.
pero si yo, yendo 15 minutos a ese lugar, pero si yo en ese lugar llego, me quedo 2 horas ahí, aunque traiga cubrebocas, peor si me lo quito, yo estoy respirando una cantidad de partículas virales grandísima. No es lo mismo contagiarse con 10 partículas virales que con 100,000. 100,000 me va a asegurar una enfermedad grave, aunque yo sea una persona joven, sin enfermedades. Y esto es lo que estamos viendo por todos lados. Hay gente, todos tristemente conocemos un caso de, pues mira, fulanito de tal, era una persona jovencita, no padecía ninguna enfermedad, pero lamentablemente falleció. Y yo, lamentablemente, en nuestro gremio conocemos muchos colegas que eran personas jóvenes con un sistema inmunológico competente, sin enfermedades, gente que comía bien, que hacía ejercicio, que se cuidaba, pero en una guardia, por X o Y, respiraron una gran cantidad de virus y desarrollan esta forma grave de la enfermedad. Y a pesar de que ellos tenían un buen estado de salud, lamentablemente fallecen. Entonces, sí hay que tener en consideración que mucho importa nuestro estado de salud, pero cómo nos contagiamos. Eso es muy importante también. Y pues bueno, también ahí en un segundo término muy importante también, yo hablaría de que la mortalidad también se va a incrementar cuando no nos atendemos, cuando decimos, ay, estornudé 3 veces, creo que tengo un poco de fiebre, me duele el cuerpo. Yo creo que es lo mismo de siempre. Me voy a tomar un paracetamol y me voy a trabajar o me voy a donde tenga que ir. Y la enfermedad evoluciona, 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 evoluciona y nos puede producir pues la forma grave, el hecho de no recibir la atención temprana. No sé si me pueden poner, por favor, el cuadrito otra vez, nada más. Ya propiamente hablando de la enfermedad, les platico, pues, de los síntomas. Los síntomas cardinales, lo más importante, lo que nos va a orientar es que se presente alguno de estos síntomas. Fiebre, y que bueno, nosotros hablamos fiebre de 38 o más, pero a mí fiebre de febrícula de 37, a partir de 37 eso ya nos da un dato. Un médico juicioso tiene que hacer una buena valoración, pero pues a partir de 37 hay que preocuparnos. Dolor de cabeza, tos y falta de aire, la sensación de falta de aire o unos aparatitos que ya casi todas las personas tenemos y si no, por favor, hagan todo el esfuerzo de tener uno, un oxímetro, si vemos que nuestra oximetría ha caído, si el oxígeno en nuestra sangre ha caído. Esos son, esos datos, esos 4 datos son los que podrían ya decirnos, esta persona tiene COVID hasta demostrar lo contrario. Adicionalmente, estos datos se van a relacionar con una infinidad de síntomas clínicos, que puede ser el dolor de cabeza, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo, el dolor de garganta, el dolor de articulaciones, el dolor de espalda, también muy referido, el dolor de cadera, el dolor de piernas, lagrimeo, escurrimiento nasal, diarrea, erupciones en la piel, el clásico síntoma que está por todos lados, que todo el mundo habla de él, que es falta de percepción de olores y de sabores. Entre muchos otros síntomas que hemos aprendido con la experiencia de COVID. Pero bueno, son estos 4 síntomas que los repito, los orientadores. Fiebre o febrícula a partir de 37, dolor de cabeza, tos, dificultad para respirar o descenso de la oxemia o el oxígeno en sangre, que lo medimos con el oxímetro. Este último dato, dificultad para respirar o descenso de la oxigenación de nuestra sangre, son datos que hablan ya
de algo muy grave. Por lo menos la mitad de nuestros pulmones no están haciendo ese intercambio de gases, no están captando oxígeno. Eso ya es una manifestación de enfermedad grave. Puede haber algunas excepciones, por eso yo recomiendo ampliamente tener un oxímetro. Cómprense un oxímetro, mídanse, conozcan en condición de salud cuál es su oxigenación. Lo normal sería tener más de 92, 93, 94, 95, 96, 97. Eso es lo normal. Pero hay personas, por ejemplo, que pudieron haber fumado mucho, gente que cocinó con leña mucho tiempo, que pueden tener un problema ya crónico en sus pulmones y que su basal, su oxigenación basal, sea 88, 89 o 90. Es importante conocer ese número porque a la hora de sospechar que tenemos COVID y nos sale ese número anormal, pues vamos a correr a un hospital muy preocupados cuando esto es algo crónico y sí requiere una valoración médica, pero no entrar en este pánico. Por eso recomiendo ampliamente el uso del oxímetro. Y volviendo a la fotografía, quiero, una vez que dije cómo es el cuadro clínico, no sé si se ve mi cursor, pero quiero situar muy bien la historia natural de la enfermedad. La persona, el día que se contagia, teóricamente, a partir del día siguiente, puede contagiar a otros. Sin embargo, esta persona va a tener un lapso de un par de días, los que van a tener síntomas, o sea, la COVID-19. Y van a empezar con estos síntomas de los que acabo de hablar 3, 5 o 7 días después de haberse infectado, de haber contraído el virus. Pero durante todo ese periodo, que puede ser hasta de 7 días, la persona puede contagiar a su familia. Y esto es muy importante. Recuérdenme, si se me olvida, hablar de este punto, de la familia, de la casa. Bueno, esta persona empieza con síntomas y ahí vamos a empezar el curso, el conteo de la evolución de la enfermedad. En cuanto la persona tiene su primer síntoma, pasarán 7 días de una enfermedad con síntomas leves, de una gripa, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, lo que todos hemos vivido, diarrea también. Pero es muy importante cuando llegamos al día crítico de la evolución de la enfermedad, el día 7. Ese día 7 es cuando se puede desbordar esta respuesta inflamatoria de la que hablé al principio, la que nos puede matar. Es cuando la persona, más o menos entre el día 7 y el 10, puede empezar a tener mucha fiebre, mucha tos, mucha dificultad para respirar, los síntomas se agravan, y si la persona no hace nada, si la persona de una manera no oportuna recibe un poco de oxígeno, se hidrata bien, come bien, recibe un poco de tratamiento para esta forma grave, si hay tratamiento, la persona puede ser parte de la estadística de este 50% de los pacientes graves que lamentablemente fallecen. Entonces, recuérdenlo, uno se contagia 3 o 7 días antes del inicio de los síntomas. Cuando los síntomas inician, la enfermedad leve a moderada va a durar en promedio 14 días, de 7 a 14 días. Las personas que se ponen graves, pues les va a durar 21, 28, le va a durar más tiempo la enfermedad. Pero hablando de la gran mayoría de los pacientes, pues van a cursar una enfermedad de 14 días. Durante todos estos 14 días y 7 días atrás, cuando se contagiaron, pueden enfermar a otros. Es decir, son 21 días casi casi en que pueden contagiar a otras personas. Y es importante, pues, entender cómo evoluciona la historia natural de esta enfermedad
para nosotros prevenirnos cuando alguien en nuestra casa se enferma, y aunque no haya enfermos en casa, la prevención debe de ser de primera línea, es lo más importante, prevenir es lo más importante. En cuanto al tratamiento, para la enfermedad de COVID-19, la forma grave, ya hablamos, la forma, perdón, leve a moderada, pues que son más de la mitad de los pacientes, no hay un tratamiento específico. Ya podemos dejar la imagen, regresar a quitar la imagen, pues. Es muy importante entender que no hay un tratamiento específico, tratamos los síntomas con un poco de paracetamol, con un poco de, hay un suplemento, hay algunos suplementos que nos pueden ayudar a reforzar un poquito el sistema inmunológico, y lo voy a decir porque no es nada grave, pero siempre lo deben de tener en cuenta, que debe de ser bajo un consejo o asesoría médica, que es la vitamina D. Vitamina D, para la fiebre, la persona que tiene enfermedades crónicas, su tratamiento habitual y seguimiento por un médico, porque es común que pueda subirse la presión durante la enfermedad o bajarse, o subirse el azúcar o bajarse, todo lo contrario. Por eso es necesario llevar una vigilancia. ¿Ya estoy de vuelta? Ahí se escucha, doctor. Sí, perdón por el internet. Pero aprovecho para beber un poco de agua. Y bueno, hablando de agua, es muy importante, pues los pacientes graves, que los vamos a catalogar graves porque su oxigenación empieza a bajar, son los que sí hay tratamientos que le van a salvar la vida, ¿sí? Y aquí hablo del oxígeno, hablo de algunas medicinas que no quiero comentar para no hacer contradictoria esta información, pero hidratarse muy bien, comer bien, es muy importante, y tener controladas todas las enfermedades crónicas en caso de que se presenten. Pero bueno, la gente, yo entiendo que se preocupa mucho porque quieren que haya un tratamiento y recurren a remedios que todos los médicos hemos visto ya complicaciones, como por ejemplo el dióxido de cloro, entre otras cosas, de que con un té de guayaba y con no sé qué, con eso le haces frente. Pues yo no digo que la gente no se pueda tomar un té de guayaba, ¿no? Pero cosas como el dióxido de cloro, eso es una aberración. Hemos visto muchas personas complicadas por ese tipo de tratamientos. No hay evidencia científica de que eso funcione. Pero bueno, comer bien, hidratarse bien, su paracetamol para las molestias o cualquier otra cosa que el médico indique. También quiero ser enfático, hay ciertos antiparasitarios como la ivermectina, la nitazoxanida, antibióticos como la azitromicina, que en algún momento se pensó que podían ayudar para COVID. También otro tipo de medicamentos como la cloroquina, la hidroxicloroquina, pero que ha pasado el tiempo y hemos visto que esto, en vez de ayudar, empeora las cosas. Entonces, no, y mucho menos antibióticos, salvo que el antibiótico tenga otra indicación, pero sí hay que tener cuidado. Toda esa bola de medicinas, la misma Secretaría de Salud de nuestro país y la Organización Mundial de la Salud han prohibido, es una mala práctica que las personas tomen ese tipo de medicamentos para tratar COVID, ¿sí? Solamente decir, pues, de estas
de esto que hacemos con los pacientes que tienen síntomas de leves a moderados, que los estamos vigilando, es eso, vigilancia. La vigilancia es lo más importante. ¿Cómo se vigila una persona en su casa? Bueno, pues reportándole a su médico cómo se siente. Pero importantemente, su temperatura, medirse su temperatura de manera regular, por lo menos 3 veces al día, su oximetría, igual, por lo menos 3 veces al día, si incrementó la tos, si se siente con más dolor de cabeza, si le aumentó el dolor de cuerpo, todo eso es la vigilancia y es muy importante para poder detectar al paciente que se está poniendo mal y que necesita un tratamiento oportuno que muy probablemente le pueda salvar la vida. La gente que menosprecia, la gente que hace de menos sus síntomas, es la gente que lamentablemente ha contribuido grandemente a hacer esto en grande en todo el mundo, porque ellos siguen haciendo su vida y en el camino contagian a muchas personas, en su trabajo, en su casa, en el transporte público. Y eso les está casi garantizando una enfermedad grave y tal vez perder la vida. Entonces, ojo, hay que ser muy honestos si nos sentimos mal. Hay que buscar ayuda, hay que buscar a un doctor. Afortunadamente, pues aquí hay una red importante de los kioscos de la salud y estrategias que están llevándose a cabo de manera local en las alcaldías, lo cual es muy positivo, es de avanzada, pero nadie se quede sin hacer nada, por lo menos una llamadita a Locatel. Eso puede salvar la vida. Y hace ratito cuando dije de la casa, me parece fundamental porque poco se habla de esto y quiero que ustedes reflexionen. Las personas que se han contagiado de COVID-19 en épocas recientes, y esto se ve muy comúnmente en la alcaldía de Iztapalapa, cuando se enferma uno, se enferma toda la familia. Y son situaciones muy tristes, muy lamentables, porque uno las vive con los pacientes. Uno trata de ayudarlos en todo lo que se puede, pero es muy frustrante, todo es escaso, todo es complicado en este momento. Son historias desgarradoras, muy tristes, y todo es porque eso es lo que está pasando en todo el mundo. La gran mayoría, hay publicaciones que dicen que incluso más del 60% de los casos en todo el mundo son personas que se contagiaron en su propia casa. Y ese debe de ser un foco rojo para todos nosotros. La casa, el mensaje de quédate en tu casa fue un mensaje muy importante en su momento, pero ese mensaje tiene que evolucionar. La casa, sí es cierto que es un lugar seguro por todo lo que ustedes quieran. La casa es amor, la casa es calor, la casa es muchas cosas para nosotros. Pero la casa también, y sobre todo cuando hay personas que salen a trabajar o alguien que sale de fiesta o que se va a la playa, que no toma las medidas suficientes, que baja la guardia, regresa a su casa. Y como hay esta sensación de una seguridad extrema en casa, pues no usamos cubrebocas, nos abrazamos, nos besamos, comemos todos juntos, tomamos el mismo vaso. Y ahorita, esto es muy importante, que hace frío, todos cerramos las ventanas. ¿Y qué estamos haciendo? Respirando el mismo aire. Respirando esa nube de aire viciado, que en el caso de haber alguien contagiado, asegurará que todos se contagien. Entonces, aunque haga mucho frío, abran sus ventanas,
abríguense bien, sí es cierto que hace mucho frío, abríguense bien, pero el aire de sus casas tiene que circular todo el tiempo. Si una persona sale a trabajar, pues lo lamentamos mucho, pero esa persona tiene que usar cubrebocas en casa y en los espacios donde convivan todos, pues también los demás ponerse cubrebocas. Esta circunstancia es elemental y es algo tal vez de todo lo que vamos a hablar ahorita, es lo que más quiero destacar, porque no hay un énfasis en la casa. Ustedes reflexiónenlo, tal vez lo han vivido en su propia casa, con sus propios familiares. Un familiar contagia a casi toda la familia, si no es que toda la familia. ¿Por qué? Porque el frío, porque el calor de hogar nos hace cerrar todas las ventanas y todos respiramos el mismo aire que con mala suerte está contaminado con partículas virales. Todos nos enfermamos. Y esto me recuerda, para terminar este punto, nosotros tenemos la falsa asociación de que salir al frío, eso nos enferma de gripa, y no es así. Nos contagiamos porque cuando nos subimos al metro en época de frío, todo el mundo tiene mucho frío, todo el mundo cierra las ventanas, y el que abre la ventana, todo el mundo lo voltea a ver feo y vuelven a cerrar la ventana. Todos estamos respirando el aire, y puede ser por otro coronavirus, pero sino por influenza o un rinovirus, cualquiera de los decenas de virus que nos pueden producir una gripa, nos la van a producir. ¿Por qué? Otra vez lo mismo, por respirar todos el mismo aire. Y bueno, también los virus se benefician de este clima, son más viables, duran más tiempo en el ambiente cuando hay poca humedad y cuando el clima es frío. Estos virus respiratorios van a incrementar su viabilidad, su capacidad de poder infectar en estos climas. ¿Cuál es el resultado? Virus más fortalecidos con este clima, gente respirando el mismo aire, ¡pum!, explota la bomba. Y eso es tristemente lo que estamos viendo por todos lados. Y bueno, yo creo que he sido extenso en mi mensaje y tal vez hasta me he comido el tiempo, pero bueno, seguimos con el programa que ustedes tengan. Pues le agradecemos mucho, doctor. Creo que esta explicación tan amplia del coronavirus nos va a servir de mucho a todos en casa. Creo que es muy importante esos puntos que usted enfatizó, el hecho de tener una buena ventilación en casa, el que todos podamos tener un oxímetro y saber que podemos estar alertas de nuestra propia salud, pues creo que son datos muy importantes que debemos considerar todos, y para ayudar, como decía yo a un principio, esta situación de romper la cadena de contagio no solo depende de las autoridades, sino de nosotros mismos, que podamos seguir estas recomendaciones y que haya que vayamos rompiendo poco a poco la cadena. Y bueno, pues yo quisiera hacerle mandarle un saludo a todos nuestros vecinos que nos han estado siguiendo y pedirles que nos ayuden a compartir esta información tan importante con todos los que puedan, porque eso es lo que más nos va a ayudar a terminar con este virus. Y bueno, saludar a la compañera Mónica Gutiérrez, a Héctor Herrera, Dania Castro, Víctor Zamora, gracias por conectarse, a la compañera Olga Nacascapa, a la compañera Lupita Rojas, a todos nuestros vecinos que están conectados, muchas gracias. Les agradecemos el que nos sigan cada semana con estas transmisiones. En esta ocasión nos adelantamos un poquito a la transmisión porque se nos hizo muy importante que la población esté enterada de cómo podemos ir aportando nuestro granito de arena. Y bueno, quisiera darle la palabra a la compañera Yolanda para que nos pueda apoyar con algunas preguntas de lo que nos han llegado. Muchas gracias, doctor. Adelante, Yola. Gracias, Mari. Doctor, bueno, pues ha contestado algunas preguntas que ya en el chat nos venían haciendo los vecinos, pero no quiero dejar pasar algunas importantes
y ya enfatizar con esta buena información que nos ha dado. Y dice, doctor, se dice que en los niños menores es menor la sintomatología. ¿Podría hablar un poco de cómo es el tratamiento para ellos? ¿Es igual que en los adultos o cómo podría orientar? Tiene apagado su micrófono, doctor. Es verdad, en los niños, en términos generales, cursarán una enfermedad, una COVID-19, con muchos menos síntomas. Ahí el porcentaje de asintomáticos será mayor y normalmente niños de mayor riesgo pues serán los que tengan alguna enfermedad asociada o alguna condición patológica asociada, la que pueda incrementar el riesgo de cursar una enfermedad más grave. Y pues el tratamiento, obviamente todo dirigido al niño, en dosis, etcétera, serán el tratamiento, pero no, digamos, en términos esenciales, el tratamiento para los adultos no es no es diferente, pues es esencialmente lo mismo. Pero bueno, por fortuna, la mayoría de los niños cursan una enfermedad muy, muy, muy leve y habrán de apegarse a las recomendaciones que se les den a los adultos. Y aquí sí es importante cuidar mucho a los niños y entender que no es recomendable utilizar cubrebocas como medida de prevención en niños menores de 4 años. Es un dato importante. Usarlo en niños mayores, que pues realmente los proteja. Un niño a partir de los 4 años normalmente ya comprende de qué se trata el cubrebocas. No se lo manipula, se lo deja, comprende. Los papás tienen que ser muy claros en sus mensajes de la importancia de la prevención. Y bueno, ese es el comentario que yo haría respecto a los niños. Gracias, doctor. Y también una pregunta recurrente: ¿qué pasa si se contagian por segunda vez? Bueno, hay efectivamente, hemos visto con incluso pruebas, ya todos los médicos hemos visto gente en su segundo infección o curso de la COVID-19. Hay reportes de que en algunos pacientes se podrá presentar una enfermedad más grave y no es la regla. Sin embargo, lo importante de esta pregunta es que yo me encuentro con muchas personas que tienen la falsa idea de que como ya cursaron con COVID, no volverán a tenerla. Y ese es un grave error. Por supuesto que nos puede volver a dar COVID. La inmunidad que genera la enfermedad es muy pobre. Estamos protegidos. Los casos más leves pues tendrán una protección de 2 semanitas, tal vez. Los pacientes que están muy graves, que terminan en terapia intensiva, pues podrán tener una protección de 8 o 10 semanas después de ser dados de alta. Y como ven, es bien poquito tiempo, muy poquito tiempo. Okay, muchas gracias, doctor. Y bueno, por último. Gracias, doctor. ¿Cuál es la diferencia? Quería hacer un... Adelante, Mari. Perdón, se nos corta un poquito de repente. Quisiera hacerle una pregunta que sí yo considero un poco interesante. Nos preguntan en el tema de las pruebas. No, ya ve que nos han explicado, hay diferentes tipos de pruebas. Está la prueba rápida, la prueba de PCR. ¿Cuándo es recomendable cada una y en qué circunstancia? Es lo que nos preguntan. Bueno, es una pregunta muy extensa, que además es muy técnica, pero sí quiero decir que las únicas dos pruebas que tienen utilidad es la de antígenos, que es detectar una proteína del virus
en la mucosa de la persona. Esa prueba es buena, esa prueba es, se la deben hacer personas que tienen síntomas y que pueden tener la sospecha. Esa prueba no sirve en personas asintomáticas. Y una regla general de estas pruebas es que una prueba negativa en el contexto de ser contacto, o sea, vivir con alguien que está con COVID y que tenemos contacto con él, o tener síntomas, porque eso es otra calamidad de esta pandemia, el valor tan grande que se le ha dado a las pruebas. Siempre el cuadro clínico será más importante que una prueba. Una prueba importante, la que sirve, es la que sale positiva. Una prueba negativa en un contacto o en una persona que tiene síntomas no significa nada. Y lo vuelvo a repetir, una prueba negativa en una persona que tiene síntomas o que se considera un contacto de caso COVID no significa nada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente se hace las pruebas cuando se le da la gana, sin una supervisión médica, le sale negativa y dice, no, pues yo no tengo COVID y hago la vida común. Y entonces en su camino van dejando una estela de nuevos casos, de gente a la que contagian. Entonces las pruebas tienen que ser racionales. A partir del inicio de los síntomas, hay una ventana, una ventana diagnóstica, o sea, el periodo en el cual la prueba sirve es del día 1 de los síntomas al día 7. Si se la hacen después, que todavía pueden ser contagiosos, o lo típico, que se la hacen antes, les va a salir negativa, pero sí van a tener COVID o sí van a ser portadores y van a enfermar a otras personas. Entonces, esto de las pruebas es algo, para mí, una calamidad, el uso que se les ha dado. Las pruebas, pues, sirven cuando son positivas. Eso significa algo, pero una prueba negativa cuando cuidas a un enfermo de COVID o vives con él, o cuando tienes síntomas, los síntomas que hablamos al principio y sale negativa, no significa nada esa prueba. Hay que aislarse, hay que quedarse por lo menos 10 días en casa, con los cuidados de no contagiar al resto de la familia. Y bueno, la otra prueba, que es una prueba muy buena, que se llama PCR. La PCR igual se tiene que hacer entre el día de iniciar los síntomas y tenemos un periodo de 7 días para que realmente esa prueba tenga un rendimiento, que realmente pueda con mayor probabilidad salir positiva en un caso verdaderamente positivo. Y esa prueba, pues, se hace lo mismo, se obtiene material a través de la mucosa de la nariz o de la faringe, la parte trasera, y esa prueba lo que va a hacer es buscar material genético del virus, RNA específicamente, y la presencia de este material genético, pues bueno, igual, una prueba positiva es indudablemente la persona es portador asintomático o tiene COVID o va a desarrollar COVID más adelante. Eso es lo importante de estas pruebas, pero no son infalibles. Ustedes no traten de interpretar pruebas, asesórense, pero una prueba es un auxiliar para los médicos, pero realmente no necesitamos pruebas para considerar una persona que tiene COVID y que tiene que llevar un seguimiento y la vigilancia y todo lo que hablamos. No es absolutamente necesario tener una prueba. Tú tienes síntomas, contacta a un médico. Yo, a la gran mayoría de los pacientes que yo trato y que son, afortunadamente, tengo la posibilidad de ayudar a muchas personas, de atender a muchas personas,
Realmente yo ni les pido pruebas. Tienen, la Secretaría de Salud nos da unos criterios clínicos para considerar un caso sospechoso y eso nos permite echarnos a andar con todo el protocolo de seguimiento y de actuación en caso de síntomas de gravedad. Pero bueno, esas son las dos pruebas a grandes rasgos que tienen una utilidad. Y también finalmente les quiero comentar, las pruebas de salida no tienen una utilidad más que en casos muy particulares, como gente que está inmunosuprimida, por ejemplo, alguien con cáncer, que está recibiendo una terapia para quimioterapia. Casos muy particulares pueden sí ser necesaria una prueba de salida, o sea, para decir, bueno, tú ya no eres contagioso, ya te curaste. Pero realmente no se necesita una prueba de salida cuando un médico vigila la evolución del paciente. El paciente llega a sus últimos días, ahí al día 14, con disminución de los síntomas, con mejoría del estado general. En ese momento el paciente puede reincorporarse a la vida como era semanas antes. Pero no se necesita una prueba de salida de forma obligada. Es lo que yo diría de las pruebas. Le agradezco mucho, doctor, que nos haya aclarado todas esas dudas que muchos teníamos y que muchos nos han estado preguntando, como bien durante la exposición creo que a muchos se nos han resuelto muchas dudas que teníamos, que pues muchas gracias por darnos todo este panorama de lo que es la enfermedad de coronavirus. Bueno, pues por último quiero agradecerle infinitamente que nos haya podido dar esta charla. Creo que para muchas personas es de suma importancia, pero sobre todo el que nosotros esto lo podamos replicar dejando este granito de arena, que es seguirnos cuidando, seguir utilizando el cubrebocas, seguir las recomendaciones que las autoridades nos dan y sobre todo que no nos automediquemos, que consultemos al médico en caso de ser necesario y bueno, agradecerle mucho que nos haya podido ayudar. Y a nombre de la diputada Leida Alavés, pues igual le reiteramos el agradecimiento. Quisiera darle la palabra a la compañera Yola para un mensaje de despedida y pues muchas gracias, doctor. Hola, buenas tardes nuevamente. Pues agradecerle, doctor, quitarnos estos mitos y sobre todo hacer la recomendación que siempre sea a través de un experto el tema de la medicación, el tema de las consultas, el tema sobre todo del uso del oxígeno. Nos faltaron muchos temas y esto nos da para tener otra charla y para tener varias más sobre algunos puntos enfáticos de esta pandemia. Sin embargo, bueno, creo que el día de hoy, a manera general, quedó pues algunas dudas ahí muy claras y queremos, bueno, volverlo a invitar que nos esté aquí ayudando en esta parte de las dudas con los vecinos, porque no hay día que no nos llegue una atención o una consulta, ¿no? Nosotros no somos expertos y por eso es que se decidió que usted pudiera orientarnos de alguna manera. No me queda más que agradecer. No sé si la diputada esté por entrar para enviar algún saludo. Ya saben que por cuestiones de agenda de repente ella cambian muchos los horarios. Sin embargo, bueno, quiero agradecerles a todos. Faltaron muchos saludos. El tiempo se nos hizo corto, pero bueno, estaremos por estas vías. Ya tienen las direcciones de las redes sociales de la diputada, donde, bueno, ahí estaremos en contacto permanente, los 24/7, por favor. Muchos saludos y muchas gracias a todos. Gracias. Hola, soy Aleida Alavés y me uno al reto Cero Contagios en Iztapalapa. Tú también únete, es por todas, es por nuestra salud. Si estás en la calle, usa cubrebocas. Y si vas en transporte público, también procura la careta. Es por todas y por todos. Juntos vamos a salir adelante.